Partido, última temporada, todas las emociones y el mensaje se potencia. Y bien, recibimos a los amigos del Navarro Renace, Gisela Huercio y Horacio Fuji Traboni, precandidatos a concejales. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Alfredo, muy bien. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Fuji, te debo la disculpa porque ayer no estaba en la foto. Pero de cumpleaños. El cumpleaños, claro, me quedé dormido. Te perdiste la torta. Eso pero... te iba a decir, te dije, pero te la llevaste la torta. Me la llevé, sí, sí, la notaba. Ah, la trajiste como yo estaba. Para vos. Bueno, para el año. Voy a alcanzar a la tarde. Bueno. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. ¿Cómo está esa construcción? Hablemos de Las Marianas primero. ¿Qué pasó ayer en Las Marianas? En Las Marianas, los chicos encontraron todos los que son los columneros que habían colocado el día anterior o en el transcurso de la semana, rotos. Nos pareció raro porque en realidad nosotros hemos hecho mucha construcción dentro de Las Marianas, pero bueno, son cosas que pasan. La realidad es que encontrar un columnero roto no nos va a parar en lo que es la construcción, pero duele. Duele porque uno trata de poder trabajar para mejorar la calidad de vida, para que los jóvenes puedan quedarse dentro de lo que es la localidad, trabajando, desarrollándose, y bueno, el recibir la noticia de que habíamos tenido los columneros rotos molestó un poco. Columnero y pasacalles. Ah, y los pasacalles. Una pena, ¿no? Sí. Una pena que no se apoye la convivencia, no se trabaje por ese lado. Sí. Bueno, Fuji, contanos cómo va esta construcción tan particular que ustedes hacen, con una boleta corta, con un partido vecinal. Hay que tener mucha convicción para encarar una situación, en ese contexto, una situación de este tipo. Sí, tal cual, Alfredo. Nosotros en el 2019 ya decidimos generar nuestro espacio. Un partido vecinal, y la verdad que sabiendo que acá no se ha construido nada, siempre quedamos fuera, digamos, quisimos ser parte de la gestión, fue imposible, entonces... De hecho vos fuiste uno de los que más tironeos estuvo ahí en el medio, ¿no? Sí, sí. Sí, fui en su momento parte de la gestión y la verdad que no, bueno, de hecho fui uno de los echados del municipio por cuestiones políticas, pero bueno, por eso creo que decidimos formar nuestro espacio con vecinos comunes, con vecinos que querían en serio cambiar la realidad y bueno, con muchas propuestas nuestras, con parte de lo que nosotros somos como UTEP, que la gente también va viendo lo que hemos construido con dos escarbadientes. Entonces, creo que... Se los nota muy confiados desde ese lugar, muy confiados en esto de lo que han sido capaces de hacer y lo que proponen para Navarro. Nosotros confiamos mucho... Daniel Yusé es una persona que tiene una claridad, una visión, y él no hace, digamos, yo te digo 2019, pero nosotros hace 10, 12 años que algunos, ¿no?, estamos en política con él, participando, y la verdad que a mí siempre creo que me gustó la política. La política es una herramienta transformadora, en realidad. Sabemos cuando los vecinos muchas veces nos dicen, no hables de política, a mí la política no me gusta, la política es linda. El tema que... Hay políticos que hacen las cosas mal. El tema, las personas que han manejado la política han hecho las cosas mal. Y yo, bueno, destaco esto lo de Daniel Yusé, digo, una persona muy abierta, muy involucrada en política. Él siempre nombra la política así a su padre, por eso él siempre se metió, le gustó. Y destaco eso, que él nos ha llevado a este proceso, creo, ¿no? Por la visión que tiene de Navarro, por el compromiso que tiene Navarro, y hoy hemos formado un equipo
que bueno, hoy es Navarro Renace, ¿no? Pero hemos formado unos cuadros hermosos, como mi compañera que tengo acá, Gisela, que la verdad que también ella tiene una visión de lo que es UTEP, que es hermoso contarlo y ya lo va a contar, ¿no? Pero digo, destaco eso, que todo lo que somos nosotros para abajo es una ayuda grande de Daniel Jussé, que nos conduce, nos enseña, una persona abierta, y destaco mucho eso. Después lo que digo, que venimos, desde el 2019 venimos juntos escribiendo proyectos, programas, planificando qué Navarro queremos. Y eso está bueno, porque Gisela, se te nota desde afuera un elemento fuerte, una articuladora fuerte de todo lo que es el trabajo de UTEP, y un poco lo confirmábamos fuera de micrófono. ¿Cómo llegás a este presente? ¿Cómo recorriste este tiempo? ¿Y qué perspectivas tenés de lo que es el trabajo de la UTEP y de lo que es el trabajo municipal eventualmente? sí, Alfredo, nosotros dentro del UTEP venimos desarrollando todo lo que es producción, pensando no solo en lo que es, digamos, el trabajo asociativo, sino en también cómo abarcar, digamos, todo el territorio. Dentro del UTEP se desarrollan muchos sectores, tenemos de producción, de servicio. Y el trabajar con los compañeros a diario es lo que nos hace interesarnos en poder fortalecer lo que está por fuera de la UTEP. Si bien hay mucha gente que no percibe un salario, también se encuentra dentro de lo que es la economía popular, porque desarrollan para poder subsistir una producción propia, generan la venta al vecino. Entonces, bueno, yo creo que para poder trabajar dentro de lo que es el territorio, digamos, y en conjunto con lo que sería la gestión municipal, sería más que nada eso, poder fortalecer todo lo que son las PUPAs, pequeñas unidades productivas de alimentos, poder proyectar en conjunto con quienes generan su propio microemprendimiento, pero más que nada ofreciéndole herramientas. Hay muchas herramientas que el vecino por ahí que está desarrollando un tipo de producción no conoce. Nos pasó hace poco con el vecino que hace lo de la cerveza, que se le dio la posibilidad de acceder a un microcrédito, o sea, no se le regaló nada, se le dio una herramienta y él pudo comprar cosas que le faltaban para seguir en su producción. Entonces la idea es eso, poder ofrecerle al vecino diferentes herramientas, diferentes tipos de habilitaciones que no solo le permita llegar al vecino del barrio, sino que esa producción también tenga otra finalidad, que pueda estar en góndola. Hay un montón de Pero ustedes herramientas que parece usted que puede. ofrecen esta posibilidad diciendo, este es el camino para consolidar incluso la economía, ¿no? Desde ese microemprendimiento, desde esa actividad individual, desde lo que podamos hacer nosotros como pequeños empresarios, si la cerveza llegara a la góndola ya es un gran paso para ir dándole fortaleza y Claro, fuerza fortaleciendo eso. a cómo cada uno puede desarrollarse en su propio emprendimiento. Sí. Bien. ¿Y cómo se traslada, creen eso, a la localidad, al gobierno municipal? Y poder generar una oficina en donde se le pueda ofrecer todo este tipo de herramientas, poder hacer un seguimiento, poder tener un archivo en donde esté cada uno de los sectores productivos, esas pequeñas unidades productivas, con un registro, como es el RENATEP, que es el registro de la economía popular. O sea, todo eso te da una herramienta como vecino que estás generando vos una producción para poder avanzar. Si nosotros, como algo de solución urgente, es la generación de trabajo, ¿no? Y no podemos ya hoy poder ofrecerles una empresa que genere 150 puestos de trabajo, pero sabemos que esos vecinos ya tienen algo Solución urgente, conformado. dijiste, algo urgente para después ver lo importante. Claro, entonces, bueno, algo que podemos hacer como municipio es poder ofrecerles esas herramientas que puedan fortalecer el trabajo que ya vienen desarrollando y que no se sientan aislados, porque muchas veces te pasa así, con el tema de la pandemia, pospandemia y durante la pandemia, hubo muchos vecinos que no les quedaba otra porque tenían un oficio y no lo podían llevar adelante,
de poder generar un ingreso y lo hicieron mediante los alimentos que vendían viandas y demás. Bueno, entonces si siguen en el transcurso del tiempo con esa actividad, poder fortalecerlos, pero también hacerles un seguimiento, no ofrecerles una herramienta y que después no se le haga un seguimiento y de dejar si están utilizándola. Claro, porque por ahí se les entrega una herramienta, pero si no tienen los recursos para poder hacer esa producción, sinceramente eso va a ser corto en el tiempo. Le vas a dar una solución hasta que puedan tener algo de materia prima, producir, venden eso. Y la realidad es que la venta hoy es, venden, reponen algo de materia prima y consumen lo que les queda. Entonces poder fortalecer esas pequeñas unidades productivas para que sigan creciendo a futuro. Bien, ¿esto sería algún organismo municipal que se ocupe específicamente de la cuestión? Sí, yo creo que va relacionado con lo que es producción, trabajo. Sí, de alguna manera lo habló el Vasco el otro día, como un espacio de producción que... Sí, sí. Y Daniel también, un espacio de producción que el Vasco conoce bien, pero desde una mirada diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Claro, sí. Tal cual. ¿Cómo ves vos, Fuji, todo el despliegue, todo este desafío? Porque es un desafío enorme. Yo lo veo muy positivamente, Alfredo. Nosotros, yo creo que tenemos una respuesta para todo. Y tenemos una respuesta para todo. Sí, nuestro... Una frase que habíamos dicho era, vamos a sembrar trabajo en Navarro. Y eso me da orgullo, digamos. Tenemos que ir por eso y, digamos, y más allá del trabajo, nuestros puntos, salud, trabajo, educación, seguridad. Pero es lindo porque no somos unos improvisados, digamos, y tenemos todo escrito, lo que nosotros queremos, qué Navarro queremos, para mejor de todos. Se puede por allí hablar de que lo que proponen fomenta mucho la informalidad en el trabajo, es decir, que genera falta una pata, que es la de el impuesto que genera ese trabajo, porque se fomenta la informalidad. ¿Tienen una respuesta a esto? Supongo que la cuestión es que esto es solo accidental, solo circunstancial, pero ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen? No, la informalidad del trabajo, nosotros lo que nosotros venimos proponiendo, que lo venimos realizando en realidad, es la inscripción dentro del monotributo, también la conformación de lo que son las cooperativas. O sea, si bien el trabajo informal lo tenemos por todos lados, nosotros lo que queremos hacer es poder darle la formalidad mediante eso, mediante una inscripción dentro de un monotributo. Ir generando las condiciones. Condiciones, sí. Por eso, como te decía hoy, por medio de las habilitaciones, para esas habilitaciones uno tiene que estar inscrito dentro de un monotributo, que no solo le genera la posibilidad de poder vender el producto que realiza, sino además el poder tener a futuro un aporte jubilatorio, poder acceder a una obra social. Son varios los beneficios que se obtienen. Bien, ¿cómo lo ven a Daniel? Daniel, y yo lo veo últimamente, desde que lo conozco, que hace 40 años, digamos, hoy lo veo a Daniel una persona, hoy lo veo intendente, Daniel. ¿Lo ves intendente? Por cómo habla, cómo se expresa, ha crecido un montón, es una persona especial, digamos. Hoy ha crecido un montón, hoy está preparado para ser intendente Navarro y creo que con todo el equipo, que tiene un equipo de trabajo impresionante. Yo lo veo de esa manera. ¿Y vos, Isela? Yo lo veo convencido, se siente fuerte porque tiene un gran equipo detrás, ha sido muy bien recibido por los vecinos y eso a uno también le da una fortaleza. Y siempre apostando a un futuro, a un cambio y trabajando para el vecino continuamente. ¿Podemos pensar que si Daniel es intendente, la UTEP se queda sin conducción? No, jamás. De hecho,
Estás hablando adelante de la conducción más grande que tiene el hotel, ¿ah, que sí? Es la huerta. Contame un poquito vos de eso. ¿Cómo? Contame un poquito vos de eso porque ella no lo va a hacer. Y yo, mira, yo hablo de Gisela y me puedo largar a llorar. No, Gisela es una persona que hoy tiene un termómetro de toda la UTEP, y por eso yo hoy te nombraba a Daniel Jussé como conductor. Digamos, él nos preparó para todo esto. Por eso yo digo que si hoy Daniel es intendente, la UTEP tiene unos cuadros impresionantes dentro, para eso se va a seguir manejando solo, con los mismos trabajadores. Como Gisela de abajo. O sea, no es esta historia repetida de decir un conductor no prepara gentes, se va el constructor, se cae todo. No. Esto es totalmente diferente. Nosotros tenemos gente preparada para cada sector. Gisela, lo que es UTEP, tiene todo un termómetro de toda la UTEP. Yanina Tolosa, que aporta más en lo que es la ruralidad, que también otra grande dentro de ese espacio, y después todo un equipo, pero no voy a nombrar a todos, pero digo, en eso hay. Y definime un poco más esto de Gisela, o sea, que lo tiraste, contanos. ¿Gisela Huercio? Sí. Gisela Huercio, ya te digo. Ella tiene el termómetro. Sí. Quiere decir que tiene un manejo de la gente en el sentido de que tiene un ida y vuelta, entonces puede hablar desde la UTEP y desde lo personal para contener. Sí, sí, tal cual. Gisela. ¿Y es brava, pues? Gisela. Mira, Gisela es una persona correcta primero, tiene su firmeza ante los trabajadores, pero de hecho, cuando nosotros hicimos ahí un sorteo para. Es un sorteo, unas mini elecciones dentro de la UTEP para ver quién podía representar a los trabajadores del UTEP en la lista Navarro Renace. Gis se fue elegida, así que. ¡Qué bárbaro! Digamos, la tienen como buena persona. Tiene muy buena representatividad. Sí. Díganme los dos, por favor, una frase que nos permita pensar en votar por ustedes. Yo la dije recién. Sembrar trabajo y mucho compromiso, y creo que es eso. Vamos a generar trabajo, turismo, hay muchas cosas para hacer en turismo que van a generar trabajo, tanto en Mola, Almeira, La Mariana, un turismo rural, acá mismo Navarro. Yo te cuento una pequeña cosita, La Fernanda, yo voy mucho a La Fernanda, donde, no te miento en los números, debe estar recibiendo 400 personas por fin de semana, y a 800 en los fines de semana largos, y a mí lo que me da mucha impotencia es que esa gente entre por Luján, llega a La Fernanda, sale de La Fernanda y se vuelve a Buenos Aires, y no hay una propuesta de conocer en nuestro pueblo, nuestra laguna, algo que atraiga digamos, algo que se nos está escapando de las manos acá a 2 kilómetros. Uh-huh. Donde si ese turista entra, va a cargar nafta en la Shell, va a comprar pan en lo indiano, va a, digamos. ¿Y por qué lo indiano en la Shell, no en otro lugar? Una idea, pero digo que hay millones de cosas para generar, y el turismo es una de las cosas que tenemos que fortalecer, y tenemos miles de ideas para fortalecer. Los restaurantes, la Irma, yo he escuchado la Irma, que ha ido mucha gente, de las cuales no sé la capacidad de la Irma, pero digo que ponerle que la capacidad sean 200 personas, han ido 400 personas a comer y 200 se han tenido que volver sin comer. Entonces digo, hay millones de propuestas en turismo que las tenemos que generar. Y si sé la voz, convencenos. Bueno, nosotros somos un grupo de vecinos que hemos conformado una agrupación con todo el trabajo, ya pensando, planificando y pronosticando un futuro mejor para todos. Por eso los invitamos a que nos acompañen el 13 de agosto, porque estamos dispuestos a escucharlo como venimos haciendo, acompañarlos y ser su voz. La realidad es esta, nosotros convivimos continuamente dentro del UTEP,
con vecinos de todos los barrios. Pero también recibimos a muchos vecinos diariamente en busca de trabajo, con problemas y que necesitan una bolsa de alimentos, o solamente que nos va a visitar para ver lo que es la producción que generamos y demás. Entonces, hemos demostrado que la construcción la podemos hacer y la hemos hecho teniendo pocas herramientas. Entonces, si nos dan la posibilidad de poder entrar dentro del municipio, le vamos a demostrar y seguir trabajando para poder beneficiar a todos los vecinos de Navarro. Les agradezco mucho la visita y la claridad conceptual con la que se maneja. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Han estado con nosotros candidatos de Navarro Renace, Gisela Guercio, Horacio Fujitrabón. Ellos son candidatos a concejales por la agrupación. NBR, la radio 90.5, desde Navarro.